Kaixo? Gonzalo Romero nahi eta ni ere. Iparraldekoa nahi. Hau da, Andaluziako iparraldekoa. Niri hizkuntzan asko gustantzen zaikit. Horregatik esan nahi dizeun egunon euskara. Mark eta ni oso pozik gaude kongresu honen partze aztekagatik. Beno, gazten ala lauz jarrituko naiz, nire euskaraz hobetu behar dudalako. Eskerrik asko. Pasaría avisado. Me ha sido donde quiso. No sé si vaya a percibir si que soy andaluz más por mi acento en euskera o por mi acento en andaluz, pero bueno. Buenos días, bienvenido. Es un placer para nosotros estar hoy aquí con vosotros, tanto Marc como yo mismo, ¿no? Creo que estamos en un momento espectacular para la educación y queremos compartir y queremos inspirar y, en la medida de lo posible, empoderaros, ¿no? Y estar con vosotros en este día, en esta jornada completa, que realmente es la jornada orientada para educación desde G Suite más grande de España, ¿no? Lo cual nos honra muchísimo y sin duda queríamos estar aquí. No solo por los pinchos y los potes, que como decían el equipo de G Suite Eskunsak, anoche ya pudimos comprobar y pudimos ver que todo va bien por Bilbao, lo cual eso es muy bueno también. Pero bueno, como os decía, agradecer a toda la organización, a la UPV, al Gobierno, a todos el poder invitarnos y estar con vosotros en el día de hoy. Yo vengo aquí a hablar de educación. Cuando me presentaron, cuando Ángel me presentó, creo que es importante compartir con vosotros que yo he trabajado en un cole. He estado 4 años en un centro y conozco de primera mano qué necesidades tiene un centro. Estaréis de acuerdo en que inicialmente esto no es fácil, ¿no? Estamos viviendo en una época, en una nueva época, que muchos centros perciben como una época de cambios, pero la realidad no es esa. Yo creo que la realidad es que hay un cambio de era y está cambiando todo, ¿no? No sé si observáis a vuestros hijos o aprendices cómo se comunican, incluso cómo consumen. ¿Habéis pedido alguna vez una pizza con el teléfono móvil? ¿Sí? ¿Cuántos tap? ¿Habéis medido el número de tap que hay que hacer para ordenar una pizza? Uno, si tienes el pre-order ya hecho, ¿no? Y Telepizza sabe lo que te gusta, sin hacer publicidad, ¿no? Un tap, ¿cierto? Esto es algo real que ha cambiado, ¿no? A mí me gustaría empezar haciéndoos alguna pregunta. ¿Cuántos de vosotros ha escrito un mensaje de WhatsApp las últimas 24 horas? Hace las últimas. ¿Todos? ¿Hay alguno por ahí que no? ¿Puede abandonar la sala? ¿No es de este mundo? ¿Cuántos de vosotros en esta última semana habéis consultado Facebook? Yo no levanto la mano porque no estoy en Facebook. Por si alguien me quiere buscar, mejor en Twitter. ¿Sí? Y esta última pregunta es más específica de educación. ¿Cuántos de vosotros os sentís honestamente satisfechos en la integración tecnológica de vuestras experiencias de aprendizaje en el aula? ¿Esta fila es la de los frikis? ¿Sí? Muy bien. Bueno, creo que sois honestos con vosotros mismos, lo cual es importante, ¿no? La realidad es que esto es un gran reto para todos. Y como os decía, creemos que estamos aquí para poder compartirlo. En mi experiencia en el cole, donde trabajaba en un colegio en la zona sur de Madrid, en Pinto, el Colegio Mirasur, yo percibí que mis compañeros eran realmente el punto clave, ¿no? Los agentes de cambio pueden ser líderes, pero al final son gente que está cada día ejerciendo y transformando para conseguir ese objetivo, ¿no?
Por tanto, empleé muchísimo tiempo en mis compañeros, en desarrollarlos profesionalmente, en atenderlos uno a uno, incluso, y esto funcionó muy bien, ¿no? Teníamos un ecosistema tecnológico que daba miedo, ¿no? Teníamos muchas cosas y la realidad es que esto era una grandísima barrera, porque había una tecnología que funcionaba de una forma, había otra tecnología que funcionaba de otra, y esto no ayudaba, ¿no? Y percibimos, y esto lo refuerzo también desde mi nueva posición en el equipo de World for Education, que el aprendizaje era algo vivo y que surgía en cualquier lugar, en cualquier momento, y tenía que ser democrático. Es decir, todos tenían que tener las mismas oportunidades, ¿no? Por tanto, esto era importante y trabajamos mucho en ello. Teníamos las herramientas de Google y ayudaba mucho. Pero ciertamente veíamos un bloqueo, una barrera grande en cierto tipo de dispositivos que nos limitaban al consumo y que no se alineaban con los objetivos del aprendizaje. Al final, el aprendizaje debe ser una acción social y colaborativa. Y para eso tienes que intentar acercar herramientas que te permitan precisamente conseguir esos objetivos, ¿no? Por tanto, fue una situación de aprendizaje completa y creo que estar desde Google ahora y poder compartir con todos los coles de España esta experiencia puede hacer de la educación un lugar mejor, ¿no? Desde Google, no sé si no tiene muchas pilas, cuidado. Desde Google somos conscientes que hay miles de Chromebooks en el País Vasco. Igual que somos conscientes que hay decenas de miles de Chromebooks en el país, ¿no? En España. Igual que somos conscientes que hay millones de dispositivos en el mundo. Es una realidad. Pero no nos quedamos ahí y lo que realmente queremos tener es impacto en la educación, ¿no? Por tanto, trabajamos con instituciones educativas de forma global y a varios niveles, y con profesores, que como os decía, para nosotros sois los agentes de cambio, y determinamos que la tecnología tiene que cumplir esto, tiene que apoyar a los principios del aprendizaje. Por tanto, si estamos en un cambio de era, en el que no aprendemos de una forma igual, en la que memorizar y mecanizar es como aprendimos nosotros, pero ya no es así, definimos una serie de principios que hemos venido hoy a compartir con todos vosotros. Definimos unos principios para intentar entender cómo es el aprendizaje de hoy y de un futuro incierto. Por tanto, durante mi presentación, los próximos 20 minutos, voy a intentar compartir con vosotros esos principios y haceros entender por qué una plataforma como G Suite puede apoyar y puede catalizar positivamente esos procesos para que al final os sintáis honestamente satisfechos integrando la tecnología en vuestras experiencias de aprendizaje, ¿sí? Vamos al primer principio, y creo que estaréis de acuerdo conmigo, en que la tecnología tiene que cumplir con este principio del aprendizaje el día de hoy. Y es que tiene que permitir algo que sin tecnología era realmente complejo, porque las ratios de profes, alumnos, son, bueno, realmente apabullantes, ¿no? Y la tecnología, si hay algo que puede cumplir en el aprendizaje de hoy, es que puede facilitar que se realice o que se atienda de forma personalizada a todos los aprendices, ¿no? Y sobre todo, que esa atención sea justificada. Haya una serie de datos que te permitan evidenciar que tu aprendiz tiene esa serie de necesidades o esa serie de intereses, ¿no? Esto es un principio que creemos que, con toda la tecnología que ofrecemos democráticamente a vosotros, la educación, se puede conseguir. El segundo principio es algo de lo que ya os he comentado, y estaréis conmigo en que aprender es algo colaborativo y múltiple en el día de hoy, ¿no? Como os decía, de forma personalizada somos capaces de desarrollar habilidades o destrezas de memorización o mecanización. Pero ¿cuánto dura ese aprendizaje en nosotros? ¿Hay alguien que recuerde la lista de los Reyes Godos? ¿Nadie?
¿Hay alguien que recuerde todos los principales ríos de Europa? Nadie. Google sí, ¿eh? Por si tenéis alguna duda, podéis buscarlo en Google, ¿eh? Y lista de rey godos, en segundos, está ahí, ¿no? Pues por tanto, entendemos que la realidad es que el aprendizaje y el mundo laboral es un mundo en el que se colabora y se hace a múltiples niveles y en múltiples situaciones y definiciones, ¿no? Por tanto, el aprendizaje es un acto social, el aprendizaje de hoy, no el de hoy hacia atrás, tiene que ser social y tiene que ser colaborativo. Algo de lo que mi buen compadre, con todo el cariño del mundo, Trujillo, ¿conocéis a Fernando Trujillo? Luego valoráis si es el más gracioso o yo, si queréis, ¿eh? Podéis votar. Él es un auténtico crack. Fernando es una persona que está teniendo un impacto en la educación, le mando un saludo si nos está viendo en el streaming, y es una persona que tiene este concepto súper claro, ¿no? Y la realidad es esta. El mundo de hoy trabaja y desarrolla en base a proyectos. ¿Hay alguien que no trabaje en base a proyectos? ¿Sí? Luego que me lo cuente. ¿Mucha gente? Pues que luego me lo cuente. Hay uno por ahí que hace, no sé si es porque quiere que me dé prisa o porque... Pues la realidad es esta, ¿no? Pero hay que ir más allá. Hay que desarrollar una autonomía en las personas y sobre todo los aprendices y entrenarlo desde edades tempranas. Por tanto, este tercer principio del aprendizaje que visionamos desde Google es que la realidad es que hay que aprender por proyectos. Y tiene que tener todo el sentido del mundo en que el rol, esto ya está muy quemado, ¿no? El rol del docente o el rol vuestro, del profe, sea el de mero conductor que empodera a los aprendices de hoy. ¿Sí? ¿Estáis conmigo en esto? Y un cuarto principio, y que tiene todo el sentido del mundo, mucho más hoy, y que dice que el aprendizaje tiene que ser real, tiene que tener una conexión con la vida real y tiene que ser experimental. Ya no vale memorizar. La información está accesible a todos, no es un bien escaso, como antes sucedía. Y posiblemente sea esta la grandísima revolución, el acceso a la información. ¿Cuántos de vosotros tienen una enciclopedia en casa? Los que no la tenéis es porque os mudasteis y la dejasteis en la otra casa, ¿no? O la habéis puesto en Wallapop y os han dado 5 euros por ella, ¿no? Vale, bastante gente tiene una enciclopedia en casa. ¿Cuánta gente tiene una enciclopedia en DVD en casa? Ya menos, ¿eh? Ya. Como se perdía y eso, si no intentabas hacer una copia, mal hecho, por cierto. ¿Sí? ¿Cuántos de vosotros ha utilizado la enciclopedia en los últimos 5 años? ¿Sois unos frikis de las enciclopedias? La realidad es que la información ha revolucionado todo, el acceso a la información, ¿no? Desde cualquier lugar y desde cualquier tecnología. Por tanto, el aprendizaje va mucho más allá, ¿no? Y debe de ser experiencial, ¿no? Como así decimos. Y por tanto, la comprensión conceptual y el construir aprendizajes, de esto sabéis vosotros muchísimo más que nosotros, la famosa taxonomía de Bloom. ¿Hay alguien que la recuerde? ¿Quién recuerda la taxonomía de Bloom? ¿Tenéis que hacer un refresh, update, los que no, y buscarlo en Google? Pero al final la taxonomía de Bloom viene a decir esto, ¿no? Tenemos que construir aprendizajes, pero para que estos sean significativos hay que apuntar a las habilidades de pensamiento de orden superior, ¿sí? Y hay que crear y hay que evaluar, ¿correcto? Pues esto es un principio que está cobrando un grandísimo protagonismo en el aprendizaje de hoy. ¿Cuántos de vosotros aplica o desarrolla experiencias de aprendizaje conectadas con la vida real y experimental? Seguro que muchos más, ¿eh? No sé si es que a lo mejor no habéis tomado café, pero bueno, seguro que muchos más. Este es un camino súper orgánico para atender a las necesidades del aprendizaje en el día de hoy. ¿Sí? Hoy vamos a poder experimentar por parte de aprendices que van a ejercer de profesores para muchos de nosotros en el día de hoy, lo cual es brutal. Vamos a poder experimentar experiencias de aprendizaje conectadas con la experimentación o la vida real, ¿sí? Por tanto, estos son los 4 principios que desde Google creemos que debe de
cumplir o seguir o conducir al aprendizaje de hoy. ¡Epa! ¡Opa! ¿Vale? Bueno, por tanto, ¿por qué entendemos, y no quiero dedicar prácticamente nada de tiempo a esto porque hay usuarios bastante avanzados y que integran la tecnología con sentido, nuestra tecnología con sentido en educación, ¿por qué debemos elegir G Suite o Google for Education para nuestras experiencias de aprendizaje? Punto número uno, es una tecnología sencilla. ¿Hay alguien que le haya costado empezar a manejarse con nuestras herramientas en esta sala? Quizá la gente de la Consejería de Educación, que a lo mejor no la han utilizado, ¿no? Pero bueno, ¿sí? Lo que han dicho, y Lucía no va por ti ni mucho menos, pero por lo que ha dicho... ¿Sí? Si no la has tocado, no puedes saber si es compleja o no. Y nuestra tecnología es absolutamente sencilla. La experiencia de usuario es clave de ello, ¿no? Por tanto, es un pilar a la hora de elegir nuestra tecnología para educación. El segundo pilar creo que es más importante todavía. Es una tecnología democrática. ¿Cuánto pagáis por G Suite en vuestros coles? Cero. ¿No? ¿Esto qué quiere decir? Que esta tecnología es accesible para todos. No es exclusiva. Por lo cual, todos vamos a poder tener una plataforma de forma democrática y poder desarrollar habilidades y aprendizajes a un mismo nivel. No es una tecnología excluyente en ningún caso. En Google, si queremos hacer algo, queremos que sea para todos. Y esto es un claro ejemplo de ello. Luego es una tecnología versátil. La puedes utilizar en cualquier lugar. Esta mañana, madrugué, por cierto, me encanta Bilbao por la mañana temprano, desde mi teléfono móvil estaba compartiendo la presentación con Ángel y algunos detalles, sobre todo la corrección de las palabras de la primera slide en vasco, que todavía tengo que desarrollarlo un poquito. Internet me ayuda, Duolingo es una grandísima herramienta para ello. Me permitió hacer esto. Es una tecnología que funciona en cualquier hardware. Es agnóstica al cacharro que tengas, ¿no? Por así decirlo. Y además es una tecnología compartible. ¿Cuántos de vosotros tiene Chromebooks en su centro? No esperaba menos. Vosotros sabéis mejor que nadie que el Chromebook es un dispositivo que es muy fácil de compartir. Simplemente haces login, inicias la sesión con tu cuenta de usuario y ahí tienes todo, ¿no? Por tanto, es un aspecto también bastante importante. Y luego es una tecnología que tiene impacto de verdad, que de verdad permite tener ese impacto en el desarrollo de habilidades, y de esto Marcos hablará un poquito más, seguramente en su presentación, sobre todo orientado a lo que el mercado laboral está demandando el día de hoy. Que ya no es que seas un tío con 7-8 másters, sino que tengas una serie de habilidades que permitan, sobre todo, afrontar retos, resolver problemas y capacidad de adaptación. ¿Estaréis de acuerdo conmigo en esto? Nuestra tecnología, al ser una tecnología transparente, líquida y democrática, de verdad tiene impacto en ese desarrollo, porque está mucho más enfocada a la colaboración y a poder llevar la tecnología a otro nivel, ¿sí? Aquí hay algo súper importante y que os afecta. La tecnología, sabéis que tiene que, principalmente, permitir que vosotros desarrolléis y desempeñéis, sea cual sea vuestra generación. Supongo que habéis sido conscientes de esto, pero en vuestros centros tendréis compañeros que tengan desde los 21 en adelante, más o menos, ¿no? Y compañeros que estén a puntito de jubilarse y que cuando le contéis esto digan, madre mía, y a mí me quedan 2 años, yo paso del tema, ¿no? Pues, precisamente, nuestra tecnología es un pegamento para todas las generaciones. Al ser una tecnología fácil de utilizar, esto es sencillo. Por tanto, creo que debéis de intentar cautivar, motivar, inspirar a vuestros colegas que estén en esa generación que casi ya se va a jubilar y animarles a que entiendan y utilicen la tecnología. ¿Cuántos de vosotros utiliza Classroom en sus aulas? ¡Wow! Buenísimo, ¿no? Classroom hace lo poco, muy importante, muy bien. Seguro que habéis tenido un montón de experiencias con otras plataformas de antaño, complejas. ¿Qué porcentaje de compañeros vuestros la han utilizado?
¿Más de un 10%? No creo. ¿Cuántos de vuestros compañeros utilizan Classroom? ¿Alguien puede responder, eh? ¿Puedes decir muchos? ¿Todos? Es una auténtica realidad, ¿no? Por tanto, lo fácil comienza aquí. Nuestra solución es una solución sencilla y que realmente podéis manejar en la totalidad absoluta, ¿no? De vuestro equipo de personas. Como os comentaba, y por no extenderme mucho más, porque creo que vamos justos de tiempo, no quería despedirme sin compartir con vosotros un área que también estáis desarrollando desde hace años, ¿no? ¿Cuántas formaciones habéis hecho desde que estáis en educación? ¿Más de 10? ¿Más de 100? Los de más de 100 están de 50 para arriba, ¿no? Genial. ¿Habéis medido el impacto de ese desarrollo profesional en vuestras carreras? El desarrollo profesional es importante, ¿no? Es muy importante. Y a nosotros nos preocupa. Por ello, tenemos un programa de desarrollo profesional online y quiero compartirlo con vosotros en el día de hoy. Entendemos que empoderar a los profesores es fundamental para poder transformar el aprendizaje. Por tanto, queremos compartir con vosotros nuestro programa de desarrollo profesional. Es un programa de desarrollo profesional que cumple, o que pretende cumplir, creemos que lo hacemos humildemente y honestamente bastante bien, estos tres objetivos. Uno de ellos, que tenga impacto en vuestro crecimiento profesional. Si no, ¿para qué sirve? ¿Para estar un rato sentado en una mesa y que me cuenten que si una herramienta funciona así, y que si pongo tres palabras y lo quiero subir a la nube no funciona, y que si quiero crear una clase en una plataforma tengo que tener un servidor y montar un lío increíble? No tiene sentido, ¿no? Queremos que la conjunción de nuestras herramientas y del programa de desarrollo profesional tenga impacto en vosotros, ¿sí? Por supuesto, creemos que la tecnología tiene que estar al servicio de vuestra productividad y de las experiencias de aprendizaje. Por tanto, tiene que ser una tecnología que genere eficiencia en ambos procesos, ¿sí? Y también, por supuesto, queremos que vosotros proyectéis todo ese desarrollo que tenéis en vuestros aprendices. Y entendemos que con nuestro programa de desarrollo profesional lo conseguimos. Por hablaros y mencionaros, es un programa de desarrollo profesional 100% online. Podéis acceder a él desde cualquier dispositivo, desde cualquier lugar y en cualquier momento. Y aquí tenéis el acceso a nuestro centro de entrenamiento o Training Center, ¿sí? ¿Veis la web? Es un enlace corto, g.co/edutrainingcenter. Es un programa de desarrollo profesional desarrollado con profesores que trabajan en nuestro equipo de Google for Education y que está basado en el modelo de Rubén Puente Dura, que si no conocéis os animo a googlear, pero que básicamente viene a decir o viene a orientar cómo integrar tecnología para que de verdad tenga impacto, ¿sí? Consta de 70 lecciones basadas en este modelo, y el objetivo es que después de ese desarrollo tengáis un impacto transformacional en vuestras experiencias de aprendizaje, ¿sí? El programa, como digo, consta de 70 lecciones, pero está estructurado en varios niveles, ¿sí? El primer nivel de ellos, o los dos primeros niveles, están orientados a profes, a profesores que en su día a día están integrando tecnología y quieren reinventar sus experiencias, ¿no? Hay dos niveles de certificación. Toda la parte de capacitación es gratuita, no exige ningún pago, pero si queréis obtener la certificación y obtener vuestro badge oficial como Certified Educator nivel 1 o nivel 2... Gonzalo. ¿Cinco minutos? ¿Cómo se dice en euskera 5? Post minuto. Podéis hacer ese examen y obtener esa certificación, que al final no es más que una evidencia, y os animamos a ello, de que vais creciendo y vuestro centro va realmente estructurando todos esos diseños de experiencias con nuestras herramientas, ¿sí? Sé que hay muchos profes en el País Vasco que, además de gustarle, obviamente, su experiencia de aula, tienen un afán increíble y una sana obsesión por colaborar con sus compañeros y por tener un impacto a una escala un poco mayor, ¿vale? Esta certificación, que sería el tercer nivel, es la certificación de entrenador, de trainer, ¿no? Y diréis, bueno, yo soy un profe que me gusta compartir. Quizá
el mayor valor que aporta esa certificación es entrar en una comunidad global de trainers de todo el mundo, lo cual permite acceder a una comunidad que comparte sus experiencias de aprendizaje a todos los niveles, ¿no? Y vais a encontrar trainers desde Australia hasta la costa oeste de Estados Unidos que comparten sus diseños de objetos de aprendizaje con G Suite, sus experiencias, cómo miden, cómo crean nuevos productos de aprendizaje. Una auténtica pasada, ¿no? Y también este nivel de certificación os va a permitir acceder a una consola de administración vuestra propia para poder montar vuestros usuarios, crear vuestros usuarios para esas formaciones que vais a dar a los centros o a compañeros o en el centro de formación del profesorado. Por tanto, todos aquellos que tengáis un espíritu de empoderar y de inspirar, os animamos a que aspiréis a este nivel de certificación de training, ¿sí? Y el último, el cuarto nivel de certificación que podéis obtener es la certificación de innovador, ¿vale? Esta certificación está más orientada a líderes transformacionales, a personas que cogen el carro y dicen, oye, vamos a por ello y vamos a transformar el cole de arriba abajo, ¿sí? Veo por ahí muchas tabletas, no, más que fotos no hacen, ¿no? Pues esta certificación está pensada precisamente para vosotros, aquellos que os consideráis líderes y que transformáis, y que además incurre en que participéis unos días en una academia con más innovadores que se postulan o innovadores de años anteriores y que vienen a compartir y a empoderar a los nuevos innovadores, ¿sí? Por tanto, cuatro niveles que creo que pueden tener un impacto muy interesante en vosotros. El feedback que estamos obteniendo de los profesores es espectacular. Os encanta, tengo que decir. Yo previamente, antes de sumarme al equipo de Wolf Education, me hice trainer y fue una experiencia espectacular. Conoces a mucha gente y, bueno, tiene mucho sentido, ¿no? Os animo porque va a conducir y a catalizar positivamente también seguro vuestras acciones en los centros y va a tener un impacto espectacular, ¿no? Creo que ya no me quedan minutos, pero al final lo que queremos decir es que el desarrollo profesional no es una sesión de un día. Hay compañías que te dicen, no, te vamos a montar una sesión de apps, de batiburrillo de apps. Te cuesta una pasta, viene alguien, 8 horas viendo apps, ¿y qué hago con esto? No le doy sentido a tener impacto en las experiencias, ¿no? Por tanto, os animamos a que os planifiquéis, involucréis a vuestros compañeros en este programa, lo escaléis y, sobre todo, luego midáis el impacto que esto puede tener en vuestros centros, ¿no? Hay muchas formas de hacerlo. Yo creo que aquí hay un claro ejemplo de una comunidad que comparte, como es la comunidad de Jesuit Escunzán, que comparte y que puede tener impacto en ese desarrollo profesional también. Tenéis toda la parte del centro de formación. Tenemos partners específicos en España que os pueden ayudar en esto. Hoy está con nosotros aquí Shannon. Podéis luego contactar con ellos, con Roberto. Y, por supuesto, también la comunidad, el Google Educator Group. ¿Cuántos de vosotros conoce el Google Educator Group? Bueno, bastantes, ¿no? Es una comunidad abierta, tiene más de 2.000 profes ya. Es un grupo en Google Plus, una comunidad en Google Plus, Google Plus. Y os animo a que también os apuntéis y podáis, bueno, pues conocer, compartir experiencias de otros centros y de otros docentes que ya utilizan nuestras herramientas y están llevando sus proyectos educativos a otro nivel, ¿no? Por mi parte, poco más. Creo que deciros que, bueno, que al final esta reflexión me gusta mucho, ¿no? Cuando los educadores aprenden, los aprendices aprenden más. Esto es una realidad y creo que vosotros sois conscientes de ello. No hay mejor forma que aprender que crear. Cuando creáis experiencias diferentes, disruptivas, en vuestro contexto, en vuestro entorno, los que más aprendéis sois vosotros, porque las estáis creando. Ellos, por supuesto, al final vais a tener y proyectar y tener más impacto. Van a aprender más, ¿no? Muchas gracias por vuestro tiempo, Scarry Casco, y encantado de estar con vosotros. Gracias, Gonzalo. Encantado de compartir todo el día con vosotros.